Michael. That hilarious. Was the truth that you mean before, no. Yeah, no, no yeah. No, because, no. But no. I wanted her, you know, but yeah. But I él thought la ella, ¿no? the man that was with you, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Rodrigo, I thought de que era novio. That they were together. Yeah. So I don't want to be like. I know. Let me translate that because it's funny. Ella le encantaba, pero vio que estaba con Rodrigo Guirao, que además es lo más lindo que he visto en mi vida, divino. Sí. Entonces él no quería parecer como uno que te claro. Fijaba, estabas con tu novio. Great. Y después, nada, bueno, después él averiguó esa noche, nosotros no estábamos juntos y yo no lo vi nunca más. Y después todo mail. No lo vi nunca más por 5 meses no lo vi nunca más. ¿Y quién escribió el primer mail? Who wrote the first mail? You? Yeah, I think me. Yeah. And what did you put the mail? I went to the traductor on the computer to traduce everything. Sí, fue el traductor de la computadora. I think you know. I knew the. I said to her like, you know, I said I'm going to marry you. I'm going to. Sí, eso me dijo la primera noche que me conoció. La primera noche. Esa noche me dijo, me voy a casar con vos. Y alguien me traducía y yo decía, bueno, así como diciendo todos se quieren casar conmigo. No. What did you say? I said like, yeah, I know. No. Yeah, that's what she said. Yeah, that's I don't believe it. She said like, yeah, sí, yeah. Sí. Claro. Yeah. Y entonces, nada, o y sea, you feel something incredibly different that night about a woman. I was really drunk that night. Estaba un poco borracho esa noche, por eso a lo mejor. But no, really, yeah. How do you manage to have... I had a connection, you know, a beautiful connection. I know that, but the mail, her mail, how do you find out? Her mail. No, I gave it to him. Ah, you gave it. You gave it to him. Okay. Yeah. But first we were just friends. We weren't. Yeah. Primero eran amigos. For a long time we were friends. Sí. Yeah. Por un tiempo largo eran amigos. ¿Y vos cuando recibías un mail de Michael Bublé? Cuando yo no, cuando no, para esto es lo más gracioso. No, because, no, I am a fan of yours. Thank you. Yeah. Esto es lo más gracioso. Yo hace mucho tiempo atrás me había hecho con una amiga, estábamos en mi casa y yo le digo, la verdad es que me encantan las canciones y quiero saber información de dónde va a tocar porque no sé si va a venir a la Argentina una vez. Claro. Entonces me hice fan de la página de internet de él. Entonces, bueno, pero para tener información. Claro, claro. Y cuando me llega un mail, decía Michael Bublé, y yo pensé que era una de las promociones, viste, de la página. Claro. Que decía Michael Bublé, y dije, otra promoción. Y la abría como una promoción normal, dice, sí. Como una más. Y cuando la abro, veo que era un mail dirigido a mí. Y al final decía, bueno, Michael Bublé. Y yo decía, no, esto es un chiste, no puede ser. Y encima no entendía, hablaba todo, era todo en inglés. Así que me crucé al frente a mi profesora de inglés y le dije, ya, decime qué quiere decir. But you understand everything. I'm you know laughing. The story. I'm laughing, but I know the story. Yeah. You know the story, okay. Yeah. Ya sabe la historia, se la debe haber contado 4,000 veces. Y la profe te tradujo. Sí, siempre. Y yo le decía, no, pero quiero realmente transmitir esto, quiero decir esto. Y bueno, así hace que me puse una profesora de inglés todos los días. Y aprendiste volando. Y aprendí. Ah, bueno, el amor me cuesta un poco igual bueno, a veces, pero. El amor, pero es muy poco tiempo. Es fantástico, hablas muy bien.